Bienvenidos a TN Central. Normal. Estamos acomodando porque estamos recibiendo información a cada minuto. José López, medio el impensado, porque la semana pasada en el juicio oral con la causa por los bolsos había dado una pista de que parecía que en esta causa iba a hablar. Sin embargo, esta semana, cuando le tocó ser indagado, dijo: no voy a declarar. Todo cambió hace algunas horas cuando decidió presentarse en la Fiscalía de Stornelli. Recordemos que él está preso y siendo juzgado por la causa de los bolsos y pidió protección para declarar como arrepentido. Es así, José López declaró durante alrededor de 6 horas frente al fiscal Carlos Stornelli, no por los bolsos que dejó en aquel convento falso, sino por los nombres y por haber estado mencionado en la causa de los cuadernos K. Stornelli consideró que la declaración de López valía para que figure en principio como arrepentido, como imputado colaborador. Ahora es el turno de Claudio Bonadío, quien debe aceptar esta declaración y homologarla, ¿no? Así es, recordemos que en esta instancia de la investigación y por el cargo que ocupaba José López, básicamente su declaración tiene que, como todos los arrepentidos, involucrar hacia arriba, pero no es involucrar en términos genéricos, es dar detalles precisos de hechos ilícitos de personas que estén por encima de él en la jerarquía. Él quedó involucrado en esta causa justamente por arrepentidos empresarios y por gente que en el marco de esta investigación lo citó como una de las personas que recibía coimas y aparece en innumerables escenas casi de esta investigación. Bueno, ahora es el juez Bonadío que a esta altura no homologa todo lo que le llega, no, sino que analiza muy bien. Eso también lo supo Ernesto Clarence, el que vamos a hablar en un rato esta mañana, cuando empezó a declarar y tuvo que tener de algún modo un espacio para repensar los detalles que iba a decir, porque ante cualquier situación no se homologan los acuerdos. La información tiene que ser precisa, concreta y hacia arriba. Eso es lo que se espera de la declaración de José López. Y en base a eso, el juez analiza si homologa o no su pedido de entrar a la ley del arrepentido, ¿no? Sí, lo que sí está confirmado, y entiendo que ahora vamos a hablar con alguna autoridad del gobierno, ahí estamos viendo al juez del caso, a Claudio Bonadío, que José López pidió entrar al programa de protección de testigos y el Ministerio de Justicia, que está a cargo de este programa, aceptó ese pedido, ese acuerdo que se supone llevó a cabo con el fiscal Stornelli, y esto tiene un patrón similar al del otro exfuncionario K que había declarado como arrepentido, y sí se conoce lo que dijo, que es Claudio Huberti, que dijo: tengo miedo y quiero custodia, ¿no? Pero la diferencia con López es abismal. ¿Por qué? Porque Claudio Huberti no estaba preso y de hecho al homologarse su acuerdo fue unas horas las que estuvo detenido. José López está en la cárcel, pasa sus horas en la cárcel, con lo cual este programa de protección de testigos tendrá una aplicación inusual, si se quiere, porque Centeno, por ejemplo, que está en el programa, no sabemos dónde está, ni Farinia está en este programa, sabemos dónde está porque él aparece o no aparece, pero funciona en libertad. En el caso de José López, esta protección se va a aplicar dentro de su estadía en la cárcel. Recordemos que está siendo juzgado por revolear los 9 millones de dólares. Sí. Había sido nombrado en esta causa, en la de los cuadernos K, venía zafando de estos bolsos López, pero lo nombró un subalterno primero, Nivelo, diciendo que los bolsos que él había encontrado, que él era, le habían entregado de parte de Roberto Barata, él era secretario de Desarrollo Urbano, Barata le dijo que se los había dado López. Por eso es que lo llaman a declarar. López, como contaba recién Luciana, en una primera instancia se niega a hablar, pero tal vez como una forma de estrategia para esperar a otras declaraciones de otros imputados o de otros presos u otros arrepentidos. López pensó esto durante mucho tiempo en la cárcel, tiene un defensor oficial. Así es. Cambió. Y es el mismo de Centeno, sí. Que es Colman. Sí, no Raúl Colman, no. Otro. López pensó y habló frente al fiscal de Stornelli y pidió entrar al programa de protección de testigos y eso fue aceptado. No sabemos si sigue en tribunales o se fue. Suele haber maniobras distractivas, ¿no? En casos
como el de José López, un funcionario de relevancia que con su declaración se supone que involucró a personas importantes. Arriba de él, políticamente había solamente dos. Administrativamente él dependía de Julio De Vido y de Cristina Kirchner. Tenía línea directa con Cristina Kirchner. Entiendo que hay en esta causa pruebas que confirman que De Vido en la cárcel dice: yo no puedo estar pagando la cárcel por López y por Jaime porque dependían directamente de Néstor Kirchner. Bueno, López fue durante 12 años el secretario de Obras Públicas y Viviendas de la Nación. 4 con Néstor Kirchner y 8 con Cristina Kirchner, ¿no? Está Maru, que se suma con nosotros, que también tiene información sobre el universo de las cosas sobre las que López puede arrepentirse, ¿no? Claro, sobre, a otra gente. Sobre lo que puede hablar, Lu, exactamente. Ustedes lo decían recién, para ser imputado colaborador tiene que ir para arriba, tiene que aportar más información, tiene que aportar pruebas. Y cuando decimos más información, es más información de la que ya está en la causa. Por eso siempre el apuro, cuando veíamos en las primeras semanas de esta investigación, el apuro por convertirse en arrepentido o en imputado colaborador. Pensaba, López fue secretario de Obras Públicas durante todo el kirchnerismo, una caja millonaria del gobierno nacional, que hizo toda la obra pública, qué sé yo, por ejemplo, el Plan Federal de Viviendas en las provincias. Sí. ¿Puede López, por ejemplo, se me ocurre, recordar alguna de las maniobras con las provincias? ¿Puede López, por ejemplo, contar cómo era el mecanismo por el cual se hacía y se concretaba y se ejecutaba la obra pública en las distintas provincias? Bueno, claro, por supuesto que puede hacerlo. Tiene muchísima información López porque manejó esa caja millonaria de la obra pública durante muchísimos años. Con lo cual, López puede hablar de Cristina Kirchner, de Julio De Vido, pero por supuesto también de los gobernadores de las distintas provincias. Sí, a ver, José López entró a la cárcel de Ezeiza cuando fue la causa de los bolsos, diciendo, gritando: no me va a venir a ver Cristina Kirchner, no va a venir José Alperovich. Decían que era por algún trastorno psiquiátrico, psicológico que tenía en aquel momento, pero parecía un mensaje, ¿no? Tenemos a Lorena Maciel, que está todavía en Comodoro Py, está desde temprano ahí cubriendo todas las instancias de la declaración de José López. Hola, Lorena, ¿cómo va? Hola, Luciana. Bueno, acá está todo, esto es una boca de lobo, salvo el quinto piso, el que está a la derecha de ustedes, ya está apagado porque es la Fiscalía de Stornelli, sí, que ya se fue, ya se fue Rívolo también. Y lo escucho. Sí, Lore, ¿te escucho? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Bien, pero a la izquierda, miren ustedes, hacia la izquierda ustedes, mi derecha. Sí. ¿Ven que hay una lucecita? Espérame que ahí no te bueno, estamos viendo. Bueno, yo vengo de ahí, a ver si tienen... Espera un segundito que ahora te vemos, ahora te va a tomar de nuevo la... Ahí está la lucecita. ¿Ustedes ven esa luz en el quinto piso? Ese es el despacho de Stornelli, supongo. No, ese es el despacho de Colman. Stornelli ya se fue. Colman es el defensor oficial, como vos decías. Y ahí está López. Tenemos las imágenes de la puerta de su despacho donde se ve a efectivos del servicio penitenciario. Acá hay toda una cuestión, no quiero decir desprolija, porque estarán haciendo lo que pueden, pero sí, es un poco desordenada en este sentido. Y ustedes lo explicaban bien. López no entra como testigo, como imputado colaborador en la causa de los cuadernos, porque para esto hace falta lo que hay de Bonadío. Sí. Por lo cual, se habló con el Tribunal Oral Federal que lo juzga a él en el juicio de las monjas. Esto lo hizo Stornelli a través de Colman. El pedido especial fue de su defensor oficial. Dijo, él quiere colaborar en la causa de los cuadernos, sí. Él tiene mucho miedo, él no quiere volver a Ezeiza y él quiere estar lo más protegido que pueda. A partir de eso, bueno, se habló de la posibilidad de ingresarlo ya, esta noche, algo inesperado, en este régimen, que siempre es mucho más programado. Ahora lo van a tener que entrevistar. Finalmente lo ingresan al régimen. Primero tuvieron que... Pero para sacarlo de acá necesitan el ok, la firma de un juez. Y no encuentran a nadie del Tribunal Oral Federal. Si alguien nos está viendo, tal vez lo pueden agilizar el trámite. Aparentemente, Luciana, ya tienen dónde lo van a mandar. Ya tienen, por lo menos, no es un problema el lugar donde lo van a llevar. Sí.
y donde va a ser sometido a una larga entrevista con asistentes sociales, psicólogos, médicos, etcétera. A partir de allí, López queda absolutamente incomunicado, sin celular, sin nada, y él, bueno, se le informará a qué se tiene que atener y también se lo va a evaluar, se lo va a evaluar, Luciana, si puede cumplir con este régimen. Él entró, pero los que dan el ok son, es el personal especializado, se lo conoce como los lobos. Son los efectivos que ya dependen de esta área especial del ministerio para que fueron preparados en Canadá, que van a decir si López está preparado, si se la puede bancar estando totalmente aislado. Centeno sí, porque está aislado con sus hijos, con su mujer, con alguno de sus nietos. López va a estar solo de toda soledad. Y ya no va a tener ni siquiera la charla de algún otro preso o de alguien de servicio penitenciario. Dale. Gracias, Lorena. Volvemos en un rato y vamos a estar hasta las 10:30, así que seguramente seguiremos llevando mirando la luz en el despacho, ¿no? Varios datos. Recién lo decía Lorena y lo volvemos a repetir porque es muy importante. En este momento ya está consignado que José López es un imputado colaborador, que frente a la declaración con el fiscal Stornelli se convirtió en un imputado colaborador, tal cual lo veníamos diciendo, efectivamente que entra a este programa especial, que el presidente del Tribunal Oral que lo está juzgando se presentó en la fiscalía, el doctor Michelini, para de alguna manera ordenar esta situación que se empezaba a dar a partir de este cambio de rol de López en la causa de los cuadernos. Esto no significa que va a quedar en libertad, significa... Claro, porque él está detenido por otra causa. ¿Saben? Pasó lo mismo con Fariña, yo no sé si ustedes se acuerdan. Claro. En el caso de Fariña, él estaba detenido efectivamente por otra causa y él se convierte en imputado colaborador por la causa de la ruta del dinero K. Él estaba por una causa en La Plata. Y en aquel momento también una coordinación del juez de instrucción con el tribunal oral que lo tenía a su cargo para, digamos, para definir esta situación. Claro, Lu, porque mucha gente se preguntaba, bueno, ahora que se convirtió en arrepentido, ¿entonces queda en libertad? Bueno, no, porque otros que se han arrepentido y entonces recuperaron la libertad es porque estaban detenidos con prisión preventiva en esta causa, la causa de los cuadernos. En el caso de López es distinto, su detención es en el marco de otra investigación, una causa que él todavía tiene abierta y en la que está en juicio oral además, ¿no? Así es, pero bueno, en concreto la situación, como decíamos, es esta. Es particular, ¿no? Digamos, pensar, López, ya ahora se me fue a la cabeza cuánto hace que tiró los bolsos, pero creo que hace 2 años que, que revolvió los bolsos. Me quedé pensando... Creo que hace 2 años. Que... Sí, fue 2000... Seguro no fue 2017, fue 2016. No, seguro fue antes. Sí, 2 años seguro, no sé si no fueron 3, pero digo, en abril, todo este, ¿no? En todo este plazo y avanzado el juicio oral, los únicos síntomas que mostraba López eran, no digo de locura, pero sí una persona que le gustaba jugar con... digamos, con este rol de si dice la verdad, si no quiere decir la verdad, si está en realidad fuera de sí. Desde el inicio esa fue un poco su estrategia. Siempre y hoy como cambió por completo. Siempre como mandando mensajes al mismo tiempo, ¿no? Como diciendo, como dando e insinuando, mirá que yo sé. Bueno, algo que todo el mundo sabía que él sabía, ¿no? Claramente. Exacto. Y de hecho, el martes, cuando lo llaman a indagar, él se niega a declarar. Su primera aparición en esta causa, cuando lo llaman a declaración indagatoria, su primera opción es decir, no voy a declarar, que es una opción que tienen todos los imputados en la indagatoria, decir, no declaro, puedo presentar un escrito y no responder preguntas o directamente no hacer nada. Bueno, esa fue la opción elegida por López hace, no 2 años, hace 5 minutos prácticamente. Exacto. Sí, lo que podemos adelantar es parte, ¿no? O algún indicio que tenemos de... Lo que dijo. De lo que dijo hoy, José López, de lo que parte, porque obviamente la justicia en esto es absolutamente hermética, no está homologado el acuerdo, es un imputado colaborador, es un arrepentido, va a entrar en el programa de protección de testigos, ahora tal vez sepamos exactamente dónde, pero Luciana tiene información sobre alguna pista de lo que dijo José López cuando declara. Como bien dice Maru, después de haberse negado a declarar, pero tal vez esperando saber qué declaraban antes. Bueno, claro, son tiempos procesales. Otros imputados, ¿no? Sí, lo que es llamativo es que lo hizo, ¿no? Después de que él mismo en su propia causa volvió a insistir con estos genéricos de... Bueno, durante el juicio dijo, la plata... La semana pasada. El dinero que me encontró, ese dinero de los bolsos, no era mío. Pero ahí no, dijo... No era de la policía, era para la policía. No, ahí dijo una frase que fue interpretada por los investigadores del caso de los cuadernos como una señal de que tal vez iba a hablar. Cuando López deja o intenta dejar en esa madrugada inolvidable en General Rodríguez, en el convento que no era convento, con las monjas que no eran monjas, 9 millones de dólares,
Cristina Kirchner es la primera vez, hay un quiebre, obviamente, porque fue una figura y una imagen que no se podía rebatir de ningún modo, ni siquiera con una cuestión de fe, como decís vos. Había 9 millones de dólares y Cristina Kirchner dijo públicamente, no lo defendió. No lo defendió. Al revés. Contrario. Dijo, lo llegué a odiar y él tiene que decir qué empresario le pagó esa plata. Uh-huh. López cayó, se quedó callado, pero en el juicio oral dijo, esa plata no era mía, que igual se la encontraron en una casa que él no puede justificar, pero dijo otra cosa. No, dijo otra cosa, esa plata era de la política. Claro. Sí, pero y ojo, todos cuando él dijo eso lo leyeron como una señal para lo que iba a pasar ahora esta semana. Pero esta semana cuando él le tocó ir, primero fue con el juez como una indagatoria normal y ordinaria y se sentó con el juez e insistió en esta política del desvarío, si querés. En, primero no voy a declarar, pero segundo mostrarse como esto, en este limbo entre perdido y dentro de sus cabales. Eso cambió completamente hace un rato cuando se presentó con el fiscal Stornelli y esta vez sí habló. Podemos asegurar dentro de la poca información, obviamente que todavía hay, pero esto lo podemos asegurar, que efectivamente habló de los bolsos y que efectivamente dio una cantidad de detalles suficientes como para esto, que el fiscal lo tome, lo incorpore como un imputado colaborador y le pida al juez que homologue este acuerdo. Esto significa que hay que ver si convence para arriba. Hay que ver si convence al juez, ¿no? Obviamente. Sí. José López hoy, frente al fiscal Stornelli, después de una declaración larga, le costó a Stornelli que López dé información sustanciosa, veraz, que se pueda corroborar. Entonces habló de los bolsos del convento, en una causa que lo investigaba por otra cosa. Uh-huh. Habló de los bolsos del convento. Cristina le había dicho que diga qué empresarios le habían pagado. Él, en el juicio oral de la otra causa, dijo, es plata de la política, y hoy habló de esos bolsos. Entonces debería haber dado información que tenga que ver con ese dinero. Y si era de la política, tiene que haber dado nombres. Para arriba de él había 2. Devido y Cristina Kirchner. Uh-huh. Tal vez haya dicho que Roberto Barata, él sabía de la recaudación y se auto inculpó en algún reparto de bolsos. Hasta ahora el experto en bolsos era López, pero pasó a ser Centeno y Barata, ¿no? Así es. Ahora López, cuerdo. Sí, recuperó la... Sí, lúcido. La lucidez, eso quería decir. 6 horas, declaró frente a Stornelli, que ya viene escuchando 13 arrepentidos, creo. Sí, ahora les decimos exacto. Creo 13. Que con él son 14. Con él son 14. Ahora lo recuperó. Y se transforma en el primer funcionario de alta jerarquía que Cristina Kirchner no puede negar que tenía relación, que sí. Conocía. No es un cuarta sabía. Línea, decís. Cuarta línea. No, porque hoy, ya lo vamos a contar, Cristina Kirchner tuiteó, facebookió, defendiéndose o dando explicaciones por primera vez de parte de las acusaciones de este caso, intentando desacreditar el testimonio del otro, del primer exfuncionario acá que quebró el pacto de silencio, Claudio Uberti. Esta vez López habló de los bolsos del convento como mínimo. Y hay más. Franco Mercurial. Epa. Sí, Nico, Lugo, el presidente Mauricio Macri viajó a Jujuy y estuvo con el gobernador para presentar el plan Fronteras Protegidas allí con las fuerzas de seguridad. Pero es la segunda vez en la semana que hace referencia a los cuadernos de las coimas y a la obra pública. Lo hizo ayer ante los empresarios de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, donde dijo, si alguien les pide un pago indebido, acá tiene un presidente para denunciarlo. Y hoy volvió a repetir esta historia de que no hay más corrupción en la obra pública. Así lo decía junto al gobernador de Jujuy, Macri, y el tema de la corrupción. Sí, intendente. Sé lo valioso que es la tarea del intendente y lo importante que es hacer obras. Por eso lamenté mucho cuando vi que en varios casos ese fondo se usó para gasto corriente. No es el caso de todos, claramente. Pero también veo que hay muchos problemas en muchas ciudades de la Argentina porque el gasto corriente tomó totalmente el presupuesto y falta ese espacio para la obra que mejora la calidad de vida del vecino. Entonces ahí el intendente cae en el pedido al gobernador o a la nación. Y ahí es donde vengo predicando, hemos generado escuelas de capacitación para intendentes, hemos hecho jornadas de intendentes para que logremos todos empezar a administrarnos mejor, porque no es solo un esfuerzo de la nación
terminar con el déficit fiscal y con un presupuesto desequilibrado, porque no solo es terminar con el déficit, hay que terminar con el déficit, que es esta mochila de gastar más de lo que uno tiene, hay que bajar los impuestos, porque somos el país en Latinoamérica y uno del mundo que tiene los impuestos más altos, y eso ataca la creación de empleo privado, y además hay que tener un presupuesto que tenga espacio para hacer obras, ¿no? Obras que se contraten al precio correcto, como hace este gobierno, que ha bajado 40% el valor del kilómetro y ha bajado el precio de todas las obras y ya no hay más situaciones de corrupción ligado a la obra pública. Presidente Macri, ¿no? Ya no hay más corrupción ligada a la obra pública, decía en Jujuy. Pero vamos a compartir esta segunda semana, la segunda semana de los cuadernos de las coimas, que ha sido muy caliente, muy intensa. Muy brevemente repasamos y ordenamos lo más importante, lo central de la semana que empezó, recuerden ustedes, con la declaración de Cristina Kirchner frente a Bonadío. Viernes 17 de agosto de 2018, Argentina. Llevamos exactamente 17 días desde que un chofer detonó la bomba política más grande quizá de la historia argentina. Esa noticia fue superada pronto por otra noticia más grande y esa a su vez por otra más grande todavía. Perdemos noción de la gravedad de lo que se está diciendo en tribunales. ¿Quién sabe hasta dónde llegará la onda expansiva de este alud de arrepentidos? Solo en los últimos 5 días, solo esta semana, supimos lo siguiente. Uberti, mano derecha de Julio De Vido, se arrepiente y dice que pagaban coimas, que de Venezuela entraron de contrabando al menos 4 millones de dólares y que Cristina sabía. También supimos que el histórico edificio en el que vive Cristina hay 2 pisos que siempre estuvieron vacíos y cuyos dueños son socios de los Kirchner. ¡Oh, sorpresa! Supimos que Chediak, crucial hombre de la construcción argentina, dijo sin pelos en la lengua que Cristina sabía. Dio tantos datos que la justicia ordenó una batería de medidas. Supimos que la Cámpora participaba, sabía y recibía. Lo sabemos porque lo dijo el secretario del jefe de gabinete de los Kirchner. Supimos que un decreto tiene precio. $600.000 para quedarte con el río Paraná. Lo dijo el dueño del río Paraná, se llama Romero. Por primera vez vimos a un poderoso empresario renunciar a sus empresas. Renunció y dejó a cargo a su hermano para que el escándalo no manche su negocio. Fue Aldo Rocchio el que hacía volver el 5% de todo lo que le daban. Si no te alcanzó para colmar tu capacidad de asombro, hoy viernes, la frutilla del postre. El financista de Néstor y Cristina fue a tribunales y dijo: me arrepiento. La caja de Pandora se acaba de abrir. La caja de Pandora se acaba de abrir, decía nuestro compañero Dexter, y es así. El juez Bonadío había dicho cuando empezó esta causa que podía ser una avalancha, como todos los expedientes, y fue una avalancha, pero ni siquiera los propios investigadores creían que iba a ser una avalancha así. Fue una avalancha, un tsunami, un terremoto para la política y para el empresariado. Hay 13 o 14 arrepentidos, empresarios, que acusaron a Cristina Kirchner de primerísima línea, exfuncionarios, 2, que se supone que por lo menos uno, Uberti, acusó a Cristina Kirchner, un ex jefe de gabinete que validó lo que decía el memorioso Centeno. Cristina hizo silencio durante los primeros días. Cuando le tocó ir a declarar como imputada, que es la instancia que tiene para defenderse, no se defendió. Dijo que era una perseguida política, como en tiempos de la dictadura, dijo, como cuando no regía la Constitución Nacional, y acusó a los colegas de La Nación que de alguna manera destaparon el caso, entre ellos Diego Caut, como un grupo de tareas, como si fueran astis, no sé, gente que secuestraba bebé y mataba. Esto fue repudiado por las agrupaciones periodísticas y tiene nuestra solidaridad. Pero hoy sí habló Cristina. Pero no respondió muchas cosas. Ese es el texto que publicó en su Facebook con un título, le gusta titular. He decidido no hacer comentarios sobre remiseros arrepentidos. Tomó nota del segundo remisero arrepentido, que fue una investigación de Rodrigo Alegre, porque hasta ahora se conocía el de Centeno, que dicen haberme visto en pijama.
Primero, el remisero arrepentido que dice haberla visto, no en pijama, sino en jogging, es uno solo. Centeno. Que declaró que cuando entraba Olivos con Barata, veía a Cristina en jogging, no en pijama. Cristina, debería informarse más de la causa. Acercándose a Barata y a Néstor Kirchner, y Barata salía después con los bolsos vacíos. Dice que Uberti, o en realidad habla de funcionarios en plural otra vez, ex funcionarios de cuarta línea, también arrepentidos. Hay uno solo, ahora hay dos. Uberti, porque justo después de que tuiteó Cristina se arrepintió José López, y no era de cuarta línea Uberti, tal vez sí en el esquema administrativo, pero no en la realidad. Es cierto que ella le insistió a Néstor Kirchner que lo eche después de la cuestión del avión de Antonini Wilson, pero ella misma dijo que el tema del avión de Antonini Wilson había sido un complot de los Estados Unidos. Uberti trabaja con los Kirchner desde el 2003 como mínimo. Siguió en el texto, que es muy largo. En todo caso, dijo, sería muy interesante, porque a ver, ¿qué es lo que la respuesta o el intento de defensa de Cristina Kirchner se basa en lo que se conoció ayer? Que Gabriel Romero, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, dueño de la concesión de la Hidrovía y del tren Ferrovía, la Hidrovía es el control fluvial de todo el Paraná que va desde el Atlántico hasta Paraguay, había pagado, esto lo confesó él, una coima de $600.000 para que le renueven en el 2010 por decreto la concesión justamente de la Hidrovía. Ella dice que Romero nunca le pagó y dice que sería muy interesante que indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni en este ni en ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Lo que declaró Romero obviamente no se conoce en profundidad, pero Romero sabe que si lo que declaró no se puede probar, le pueden llegar a tocar una pena máxima de cárcel de 10 años. Romero declaró, y esto no sé si lo sabe Cristina, que fue Barata el que le dijo que podía pagar ese decreto. Que fue Roberto Barata. Romero dijo que le costó $600.000. Parece que le permitieron una coima en cuotas. 300.000 antes del decreto y 300.000 después. Hay otras cosas que Cristina no dijo o no responde. Todo lo que dijo Centeno, ella que llaman el remisero en pijama. Uberti lo descarta de este modo, dice... Esto es lo que dijo Uberti. Le llevaba a Néstor los bolsos con la plata que recaudaba en las concesionarias viales y hacía esas entregas en el despacho presidencial de la Casa Rosada. No defendió, entiendo, Néstor Kirchner y la cuestión de Uberti. Que dijo, Uberti nunca entró en mi habitación porque es un funcionario de cuarta línea. No era de cuarta línea y la cuestión no es la habitación de Cristina, sino... todo lo que declaró Uberti, por ejemplo, sobre los hoteles K, entre otras cosas. No respondió sobre lo que declaró uno de los empresarios más importantes de la Argentina, Aldo Rollo, que tiene la concesión del subte que vos tomás y tenía la concesión del Urquiza, el ferrocarril. Dijo que Rollo, que por presiones del gobierno y que esto no pudo sostener porque iba a afectar a su empresa... le pagaba de coimas a Ricardo Jaime el 5% de lo que recibía en subsidios. Son millones y millones de pesos. Juan Manuel Aval Medina no era funcionario de cuarta línea, ¿eh? Era el ex jefe de gabinete. Confirmó Aval Medina que él recibió plata por un llamado de Barata que él creía que era de origen legal para la campaña electoral. Y que fue en la Casa Rosada y el día en lo que había dicho Centeno. No dijo nada Cristina. No dijo nada de Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara de la Construcción. Wagner dijo, entre otras cosas,
que parte de los fondos estatales que los colegas de la Cámara Argentina de la Construcción que él manejaba se ganaban por contratos para construir infraestructura porque volvía la plata de esos contratos a los Kirchner a modo de coimas o soborno. Dijo más Wagner, ¿no? Centeno dijo, en la época de Cristina Kirchner, Barata llevaba bolso con dinero. Dijo que no iba a hablar de un de remisero que la veían en pijama. Centeno dijo que la veía en jogging. Fue una desmentida a medias, pero Cristina tuvo que romper el silencio que lamentablemente no lo hizo cuando tenía que defenderse y tampoco ante la sociedad. Que vivió bajo su gobierno 8 años y ni siquiera para la gente que la votó. Sobre todas estas acusaciones no dio ningún tipo de explicación. Bueno, repetimos, recordamos lo que decíamos al principio. José López es un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos. Había declarado, no había declarado, estaba citado a declarar esta semana. Fue, porque digamos, está en la cárcel, así que lo trasladan, lo ponen frente al juez, dijo no voy a declarar y sin embargo... Hoy todo cambió. Algo cambió por lo menos y él dijo, quiero hablar con el fiscal Stornelli, que es el fiscal que está instruyendo la causa. Estuvo con él durante casi 6 horas, más de 6 horas. Sí, no fueron 6 las horas de la declaración, si no, se claro. quiere, pero fueron 2 o 3 horas donde estuvo hablando y dijo la información que por lo menos para el fiscal es más que suficiente. Mira, para te digo, considerarlo. Eran las 3:30 de la tarde, yo estaba en Comodoro Pío, en un momento dijeron, hay que cerrar el 5º piso, se desalojaron a todos los periodistas, esa es la orden y a los pocos minutos estaba entrando José López a Comodoro Py entre un trámite, otro trámite y un poquito más. Lo que sí es que no estuvo 5 minutos con el fiscal Stornelli. Estuvo, como vos decías, largas horas y lo más importante, que en ese plazo que estuvo y que habló, dio una cantidad de información de la cual solo les podemos asegurar algunas cuestiones que son fundamentales. Las principales es que habló sobre los bolsos, la otra es que digamos, para que esté en la condición en la que está ahora imputado colaborador, tiene que involucrar, tiene que dar escenas, hechos delictivos, situaciones que involucren gente por encima de su jerarquía. Así lo hizo porque el fiscal lo aceptó como imputado colaborador y ahora el juez es el que tendrá que homologar. Está Sergio Farrell en tribunales porque entendemos que José López todavía no fue trasladado porque están buscando en dónde va a quedar alojado ahora. Recordemos que él está preso por haber arrojado los 9 millones de dólares en el convento y está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Acá Maru y yo en el estudio. ¿Cómo les va? Bien. Sí, así es. Todavía sigue José López en la alcaldía de los tribunales de Comodoro Py. Mientras tanto, sí está tomando ya contacto gente del programa de protección de testigos e imputados colaboradores, programa que funciona del Ministerio de Justicia, en la defensoría de Gustavo Colman, que es quien defiende a José López en esta causa de la de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Lo que se hace es poner un agente de enlace del Ministerio de Justicia con el defensor. Ni él sabe el lugar donde se lo va a resguardar, que va a ser un domicilio, no particular, pero sí un domicilio donde López va a estar resguardado a partir de darle ingreso a este programa de protección de testigos, ¿no? Y imputados colaboradores. Sergio, si no te entendí mal, él no estaría en una cárcel, sino que estaría en otro, o sea, preso en un domicilio particular. Es un domicilio, exactamente, es un domicilio que funciona bajo la órbita de este ministerio, del programa de protección de testigos que funciona en el ministerio, y sí, va a ser un domicilio que se le da un alojamiento en ese lugar para resguardar el tema de la seguridad, pero no vuelve a ningún penal. Él estaba, Luz, detenido en Ezeiza, en el pabellón C, con Amado Gurú, con Núñez Carmona, con el Pata Medina, con Fabián de Sousa y Cristóbal López. Bueno, ya no va a ser parte de el pabellón C, sino que va a estar directamente en un domicilio donde está resguardado por estas condiciones de seguridad, porque él manifestó en su indagatoria el tema del temor que él siente y que venía manifestando ya anteriores ocasiones. Sergio, buenas noches. Esto sí que es una novedad, ¿no? Porque se hablaba y estaban las versiones respecto de hacia dónde iba. Decían, bueno, si entra al programa de testigos protegidos, tal vez no vuelva al penal de Ezeiza, pero todos pensábamos que iba a ser trasladado a una unidad penitenciaria o a una alcaidía en algún otro caso, pero no a un domicilio particular. Esto, si se quiere, es
un beneficio para López, que va a dejar la situación de detenido en un contexto de detención para pasar a un domicilio particular. Exactamente. Por ahora él sigue en calidad de detenido. Esto igualmente lo tiene que definir el juez que está ahora en los tribunales de Comodoro Pi, José Michilini, del Tribunal Oral 1, el que lo está juzgando, como decían, por el tema de los bolsos y enriquecimiento ilícito. Y lo estaba definiendo el juzgado, el tribunal que ya había tenido conversaciones con Stornelli, y ahora está la gente del programa de protección de testigos e imputados colaboradores en la defensoría de Colman, justamente para articular todo esto con lo que tiene que ver el lugar de resguardo que se le va a dar al exfuncionario, que sigue en calidad de detenido, pero no es descabellado decir que en los próximos días, tal vez, ya va a haber un planteo, tal vez, de excarcelación, o bien esa es la pretensión que puede tener la defensora oficial. Claro, aunque sea condición de detenido, es una condición de detenido distinta, ¿no? Sí, claro, es un beneficio que se le da a partir de la información que aportó en la fiscalía de Carlos Stornelli, que según estábamos preguntando, más allá de que no está trascendiendo el contenido, fue hace minutos que finalizó, sí de varias horas, que dicen que es superador en cuanto a contenido y de valor probatorio a aquella que brindó Claudio Huberti, otro exfuncionario que se refirió a los sobornos a partir de los corredores viales, ¿no? Gracias, Sergio. Estamos también con Lorena Maciel, que ella también sigue en tribunales con la cámara apuntando al lugar, a la luz encendida en la noche de Comodoro Pi. Sí, claro. Bueno, cuando pueda mi compañero camarógrafo acá, como les decía, es todo oscuridad. No le recomiendo a nadie venir a caminar por esta zona del puerto, si no es que está José López dentro de este edificio, Luciana, y de pronto hay alguna seguridad, como podíamos ver recién, hay móviles de servicio penitenciario, pero ya no queda nadie, salvo estas dos lucecitas que ustedes ven allí a su izquierda. En el quinto piso, allí está la Defensoría Oficial número 4, el defensor Gustavo Colman, el mismo de Centeno, que está haciendo todo el papelerío, que tiene a su lado a López, seguramente estará tomando algo, aguardando, porque vino con lo puesto además, ¿no? Yo estaba pensando estas cosas que pensamos las mujeres, Luciana, sí. Creo yo, las mujeres, no sé, también los hombres también. ¿Y el bolso y la ropa y con qué? Bueno, pero me da la sensación de que la preocupación... Exacto, pero me parece que ahora la preocupación de López y de quienes lo están asesorando pasa por otro lado. Yo te digo que acá a mí me tocó vivir hace una, dos horas momentos de verdadero nerviosismo. Hacía tiempo que no escuchaba funcionarios del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario, con tanto nervio y con tanto no saber, o sea, estar decidiendo en el momento dónde lo llevaban. Y es así. Porque se estaba tratando de llegar a este acuerdo, a esta, no es una homologación, pero este acuerdo que pudo liberar finalmente el sexto piso que estás viendo vos a tu izquierda, que es el TOF 1, donde es el Tribunal Oral Federal número 1, el juez Chirino es el presidente, que es quien finalmente puso la firma y el que de alguna manera, esto me acabo de enterar, Luciana, está coordinando con la gente del Programa Especial de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia las condiciones en que se lo lleva. Yo no sé por qué, digamos, tanto revuelo, porque en general quedan a disposición de Juan Benítez, que no sabe ni él dónde están los protegidos, de los lobos, que sí saben, no los conocemos nosotros. Los Lobos es esta fuerza especial preparada en Canadá, digamos, para estos arrepentidos, estos testigos o imputados protegidos. Pero me da la sensación de que están dirimiendo mucho porque debe haber pasado con la situación más bien psicológica de López. Sí, no debe estar muy estable. Sí, la información que tenemos a esta hora es que, bueno, lo que contabas vos en esta coordinación entre el Tribunal Oral y la Fiscalía, junto con el Ministerio de Justicia, que son los que tienen a cargo el sistema de protección de testigos, están definiendo cuál es el lugar de detención. Siempre recordemos, sí o sí va a seguir detenido, tal como lo veníamos contando. No es que recupera, tiene una libertad, como una especie de domiciliaria, no, va a seguir detenido. No, porque no está detenido en esta causa, no se lo podría otorgar este juez tampoco. No, exacto, pero como el presidente del tribunal está coordinando un poco todo esto junto con el fiscal de esta causa y junto al Ministerio de Justicia, a lo mejor podía pasar, pero no está pasando porque de hecho eso implicaría todo un paso procesal que no se dio.
ni se está dando ni se va a dar durante este fin de semana. Las modificaciones tienen que ver con garantizar su seguridad. Exacto. Ni más ni menos, que es lo que él pidió o manifestó tener temor de su seguridad en función, entendemos o suponemos, de lo que habló con el fiscal Stornelli en virtud de la causa de los cuadernos. Dale. Y recién decía Sergio, me parece importante no ratificarlo, sino volver a repetir lo que la declaración, según la información que él tiene de los investigadores de esta causa, es que fue superadora la información que brindó José López a la que dio Claudio Berti, que fue considerada hasta hace 3-4 horas una de las más importantes de esta causa, junto con la de Wagner y la de Cheyenne. Sí, una suerte, Luciana, una suerte de bombazo, digamos, sí. que creíamos que digamos, dejaba aquí Uberti en tribunales y bueno, ahora aparentemente también sería, digamos, lo de López. Yo creo, y ustedes también, que están acostumbradas a hablar con fiscales, jueces, que la magnitud del movimiento que vimos esta noche no sería tal si él no hubiera aportado realmente información sensible. Evidentemente aportó información sensible, porque si él solamente tiene un ataque de pánico, como pasó con Ollarvide, le dicen, bueno, señor, usted tiene que tener una, no sé, tiene que ir a ver un terapeuta, un psicólogo, le vamos a poner seguridad, como le pusieron a Ollarvide, y vaya a su casa, o vaya, vuelva a la cárcel. En este caso, evidentemente, la magnitud del operativo que estamos viendo, las decisiones, de la sensibilidad que hay alrededor de López, es proporcional a la magnitud de la información que aportó, al menos esta noche ante la Fiscalía. Obviamente tiene que aportar más información ante el juez Bonadío. Para eso vamos a tener que esperar y va a tener que pasar el fin de semana largo. Gracias, Lorena. Muchas gracias por la información. Ahí estamos viendo los tribunales de Comodoro Pi, donde se supone que todavía está José López. Una escena muy inusual para un viernes a la noche en Comodoro Pi. Vamos a hablar con Benítez. Juan José Benítez. Juan José Benítez. Del programa de protección de testigos. Sí, subsecretario de Justicia, para que nos explique cómo funciona el programa de protección de testigos y tal vez nos pueda contar qué va a pasar con José López. ¿Nos escucha, Benítez? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Por favor. A ver. Sí. ¿Qué va a pasar con López? Decime. Bueno, López, la información con la que contamos es que habría hecho un acuerdo de colaboración con el fiscal de la causa, con el fiscal Stornelli, acompañado por su abogado defensor, por Gustavo Colman, y allí se habría comprometido evidentemente a aportar información de importancia y de mucha relevancia para la investigación que está conduciendo junto al doctor Stornelli, el doctor Bonadío. Uh-huh. Y bueno, estamos aguardando la homologación de ese acuerdo de colaboración y ha solicitado ingresar al programa de protección a testigos e imputados que depende del Ministerio. Benítez, en este caso se da una cuestión... Benítez, le pedimos disculpas, lo dejamos en línea un ratito porque tenemos una comunicación urgente con el fiscal Stornelli. Bueno, vamos a hablar con el fiscal del caso de los cuadernos K, que logró hacer arrepentir a 13, 14, no sabemos cuántos arrepentidos en solo dos semanas. Es Carlos Stornelli. Buenas noches, Stornelli. Aquí Luciana Geuni y Nicolás Guñaski. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Cuéntenos, bien. ¿Cuál es la situación ahora de José López? No, sigue detenido. Sigue detenido por algunas cuestiones que él manifestó. Se habló con las autoridades del Ministerio de Justicia para evaluar el tema de su lugar de alojamiento. Se hizo presente en la Fiscalía también el doctor Michelini, el presidente del Tribunal Oral, donde está siendo juzgado y a cuya disposición está detenido. Y él ha dado las instrucciones pertinentes. Uh-huh. Sabemos que no nos puede decir en detalle la declaración, pero se supone que para usted fue verosímil, sustancial, y fue superadora a la de Uberti.
Bueno, no sé, son ángulos o puntos de vista diferentes. La cuestión es que reúne los requisitos de la ley a juicio del Ministerio Público. Por eso firmamos el acuerdo con el doctor Rívolo y con José López. Bueno, obviamente esto va a ser presentado en el expediente y demás. No implica en este momento ningún tema que pueda tener que ver con excarcelaciones o libertades o cosas de este tipo. Mm-hmm. José López, ¿durante cuánto tiempo declaró frente a ustedes? No sé, fueron varias horas. Yo salí de otra audiencia similar que hubo esta mañana con Ernesto Clarence y un poco tiempo después vino, no sé si eran las 2 o las 3 de la tarde, más uh-huh. y hace un ratito estuvimos. Y a ver, ¿cómo estaba de ánimo López? ¿Tenía miedo? ¿Se lo notaba exaltado, nervioso? Obviamente usted le creyó y el fiscal Rívolo también. No, bueno, tuvimos una conversación sincera, obviamente, frente al doctor Colman, su defensor, quien es el que pidió que se reúna esta audiencia. Tuvimos una larga charla donde tocamos todos los tópicos que pensamos que él podía hacer un aporte y yo creo que se manifestó con mucha sinceridad. O sea que hizo aportes sustanciales para la causa. Sí. Seguramente, bueno, obviamente que hicimos un acuerdo y esto se presenta el lunes en el juzgado. Uh-huh. Usted recién decía que como él está detenido en el marco de otra causa, que es la que tiene el presidente del tribunal Michelini, tribunal oral que está juzgando por los bolsos, él no recupera su libertad de ningún modo. Ahora, ¿qué implica este programa de protección al que él va a entrar estando preso? ¿Cuál va a ser el cambio en su modalidad de detención? No, bueno, hay cuestiones, esto es reservado, porque hay cuestiones que él ha comentado y que las va a comentar con la gente del Ministerio de Justicia, ¿verdad? A mí no me gustaría hacerlas públicas precisamente por una cuestión de discreción y de efectividad de las medidas. Uh-huh. Es nuestro trabajo hacerle esta pregunta a Tornelli. López habló de Cristina Kirchner, habló de Julio De Vido. No le puedo dar ningún detalle sobre el contenido del acuerdo, porque primero que tiene que ser reservado y segundo que lo va a hacer hasta que se incorpore en el expediente y obviamente tenga la audiencia él con el juez de la causa, ¿no? Audiencia de homologación. Uh-huh. La causa a esta altura tiene, como decía Nicolás antes, 13 o 14, no me acuerdo, porque a medida que se actualizan hay que actualizar el número, arrepentidos, otra cantidad de imputados. La semana que viene, ustedes me refiero al juez y su equipo de trabajo, ¿van a estar en condiciones de resolver la situación procesal de todos los empresarios y exfuncionarios involucrados en esta investigación? Bueno, no sé si precisamente la semana que viene. Hay plazos, días hábiles que empiezan a correr. Hay todavía declaraciones por tomar. Las resoluciones de las situaciones procesales se van a efectuar próximamente. No, yo no puedo dar una fecha, porque además no depende solo de mí. Uh-huh. ¿Usted hace cuántos años que es fiscal? Que soy fiscal, cumplí este año 25 años. ¿Y se imaginaba después de esa primer redada, ¿no?, que organizaron y que la verdad que se mantuvo muy en secreto, que solo 2 semanas después usted iba a lograr, y con el juez también, homologar 14 o 15 declaraciones de arrepentidos de la talla de empresarios como Aldo Rollo, de directivos importantes como Luis Benaza de Techint, de Romero, de La Hidrovía, Goicochea de Isolux, del propio Centeno. No, la verdad que no lo esperaba. Sabíamos que era una causa importante, sabíamos que la prueba era buena, pero se desarrolló de una manera, por supuesto, con un gran sacrificio por parte del juez Bonadío y de todo su personal y el de la fiscalía.
ha desarrollado y se ha podido avanzar sobre el descubrimiento de la verdad, uh-huh. De manera más rápido de lo que pensábamos. Uh-huh. ¿Esto significa entonces que la situación procesal de la expresidenta está obviamente más complicada que cuando se inició la causa? No, de eso no voy a hablar. ¿Y cuándo se resolvería la situación de la presidenta? De la expresidenta. Hay que resolver situaciones procesales de todas las personas que han prestado declaración indagatoria. Hay algunas personas todavía por prestar declaración indagatoria y los plazos correrán a partir del último, por lo menos en esta primera tanda. Stornelli, le hago una pregunta. Entre todas las la gente que tuvo pedidos de detención, indagatorias de todo tipo, hay una solo que sigue y prófugo, permanece prófugo, que es Oscar Tomás, que estaba a cargo de Yacyretá, del ente binacional de Yacyretá. ¿Hay alguna información, alguna pista de si está en el país o si huyó de la Argentina? Obviamente que si tuviera una pista no la haría pública. Uh-huh. La última, Stornelli, ¿hay algo que lo haya sorprendido de todas estas declaraciones que usted escuchó? Usted fue el fiscal de la causa que terminó con Menem preso, ¿no? Pero, y tiene mucha experiencia y ha escuchado muchas cosas en tribunales. Pero, y algunas cosas ya trascendieron, ¿no? De las declaraciones. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió? No puedo decirle. Hay muchas cosas que sorprenden, hay muchas cosas que van apareciendo, que uno no esperaba, que tal vez en otra causa a veces tarden muchas veces mucho tiempo en averiguarse. Pero bueno, yo creí que la capacidad de asombro ya estaba colmada y no era así. Esta mañana, entendemos que no puede dar información sobre los contenidos de las declaraciones, pero esta mañana apareció como arrepentido un hombre que siempre se había señalado, por lo menos desde las investigaciones periodísticas, como una persona clave en lo que era la organización del dinero negro, por decirlo de alguna manera. La organización financiera del dinero obtenido de la corrupción, que es Ernesto Clarence. ¿Cómo llega él a esta investigación? Porque no estaba en los cuadernos de Centeno, ¿no? Bueno, no puedo decirle porque hay situaciones procesales que están en juego todavía. Cada uno está luchando por su lugar, por su inocencia, por su libertad o por lo que sea. Pero bueno, las pruebas indicaron y se presentó esta mañana. Se presentó esta mañana espontáneamente en el juzgado solicitando entrevistarse conmigo. El juez me facilitó un lugar para poder tener también una larga entrevista con él. Y finalmente también firmamos un acuerdo que es beneficioso para la investigación. Mm. Hay que resaltar que la firma de estos acuerdos no implica que las personas queden desvinculadas de los procesos. Eso lo iba a preguntar, sí. Explique un poco cómo es. No, es gente que queda obviamente sujeta a las contingencias de la causa, que siguen como imputados, eventualmente quizás sean procesados o no, pero no implica de ninguna manera una renuncia a la acción penal. Claro. Hay medios kirchneristas o incluso el discurso del kirchnerismo que dice que muchos de los arrepentidos, esto lo ha dicho hasta la ex esposa de Devido por Carlos Wagner, hablaron bajo extorsión y además también se dice que hay un, esto lo dicen, digamos, el discurso kirchnerista, ¿no? Que hay un privilegio para los empresarios y no para los exfuncionarios que están presos. ¿Usted les ofreció declarar como arrepentidos a todos los exfuncionarios presos? Todos los imputados o personas que se consideren imputadas tienen por ley el derecho de presentarse como colaboradores. Uh-huh. O sea que las puertas de la fiscalía están abiertas para cualquiera de los imputados en un caso de corrupción, sea este o cualquier otra causa que usted tenga, para presentarse como arrepentido. Por supuesto, sí. Muchas gracias, Stornelli, por atendernos a esta hora, ¿no? Y después de tanto trabajo. Bueno, de nada, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ahí estaba. Stornelli nos explicaba un poco cómo había sido la situación de López, efectivamente que fue
una declaración fuerte. Fueron varias horas, dijo, desde las 3, 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hoy fue un día muy importante. A la mañana estuvo muchísimas horas también, diría casi hasta las 2, digamos, desde el principio de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ernesto Clarence, que es una persona menos famosa que José López, pero importantísima para revelar la trama financiera del dinero negro de la política durante el kirchnerismo. Los dos son los nuevos imputados colaboradores en esta investigación. Los dos están dando información esencial para seguir reconstruyendo esto, ¿no? Que es la matriz estructural de las coimas en el kirchnerismo. Sí. Recién el fiscal de la causa, Carlos Estornelli, ratificó que López declaró como arrepentido, que él, junto al fiscal Rívolo, obviamente creyeron que lo que dijo López fue sustancial, veraz. Él no puede revelar el contenido porque es secreto, pero dijo sentirse asombrado después de 25 años, dijo, o 20. Sí, 25 años de como ser fiscal. Fiscal federal, y de haber escuchado ya un primer arrepentido que terminó con la cárcel de Menem, que es, fue Zarlenga. Hoy es. Habló José López y habló en serio, como arrepentido. Así es, nos vamos a la pausa. Hoy nos quedamos, y parece que seguimos, porque nos quedamos hasta las 10:30. Nos queda un montón de programa. Sigue mucha información. Lorena en Comodoro Pi, y tenemos acá a Luis Gazulla para hablar de la obra pública, ¿no? Que fue el alimento de esta matriz de corrupción. Vamos a la pausa. Qué mal le ha ido. Estamos con Franco Mercuriali, un invitado que le agradecemos que haya venido, Luis Gazulla, autor del negocio político de la obra pública de la patria contratista a Menem, de los 90 Kirchner, de CFK a Macri. Este es el libro de Gazulla, que está acá con nosotros. Qué viejo. Si yo te iba a decir, tenés que sacar el capítulo 2. Salió el mismo día que salió tu libro. Ah, mira. Me mataste. No. Es así. ¿Cómo es el negocio de la obra pública? Vayamos a... Y están, es como en, cuando lo llamé a Wagner, negó todo en comienzo del 2017. Chediak no quería decir nada. Mandaba a su gente de prensa, decía que era un invento de Clarín, del periodismo y demás. Y que ahora ante la justicia cuentan cómo se caracterizaba la obra pública. Lo que ya básicamente se sabía, que había un administrador financiero que era el que básicamente apretaba a los empresarios cuando sabían que habían cobrado los adelantos financieros. Ese era Ernesto Clarence, que lo llamaba cuando sabía que el empresario, el contratista, había cobrado el adelanto financiero desde una oficina en Tucumán y Maipú. Y ¿por qué lo sabía? Porque tenía dos socios, un ex empleado en Inverness, que es... Pasacantando el... Sí, hemos hablado de Pasacantando. Sí, es un nombre me había olvidado de ese nombre importante, increíble. Un funcionario importante de Vialidad Nacional que está mencionado... Está procesado en la causa de Ercolini. Sí, de obra pública. Y el otro es Fergola, que también está procesado en esa misma causa. Sí, Ercolini y Policita, ¿no? Que es un dictamen lapidario, un manual de la construcción de la obra pública. Entonces, como Clarence, el libro de Gazulla. Clarence ya sabía a qué empresario tenía que llamar para... telefónicamente decirle, no te olvides de pasar y dejar lo que corresponde, que estaba tarifado prácticamente en algunos negocios, como eran los subtes, como dijo Rollo, era menor, era un 5%, en otros era de un 10, en otros de un 15, en otros... De los subsidios. No, bueno, pero más o menos, porque cuando dicen el 5% de la torta de los subsidios, o sea, el volumen de ese 5% es gigantesco, digamos, muchísimo en términos completos, netos, es muchísimo, es una muchísimo cantidad dinero. De dinero... Y hubo empresarios que empezaron a quedarse con un montón de obras públicas, como el caso de Wagner con Esuco, que me acuerdo cuando lo entrevistaba a Báez, una de las cosas que dice es la Cámara Argentina de la Construcción de un Museo de Forro, apunten a Wagner. Yo no fui el único. Miren a Wagner, miren a Chediak, miren a varias empresas de Hay una frase mejor en tu Cruz. Libro, Luis, que es la de Alberto Fernández, cuando dice... Cada gobernador tiene su Lázaro Báez, con lo cual encima está abriendo el juego... Hasta el infinito. Hasta el infinito, o sea, cada provincia tiene su Lázaro Báez, así como Lázaro era en Santa Cruz, en cada distrito, cada gobernador... Bueno, ahí se abre también una investigación sobre Scioli ahora y la obra pública también en la provincia de Buenos Aires, pero lo mismo para el resto del país. Sí, algunos empresarios están ahora, digamos, después de esto, uno de los encumbrados empresarios que pasaron por tribunales diciendo, bueno, lo mejor a partir de ahora cambia, ¿no? También hay una pregunta que es... Es una relación de dos partes, más allá de... No, obvio.
de que le puedan exigir dinero. También ha habido, son 12 años, en este caso, el gobierno anterior ha tenido otra dinámica. El sistema de corrupción en la obra pública es histórico, pero lo que pasó con el kirchnerismo fue un saqueo, fue una extorsión, era otra cosa. Pasó a niveles astronómicos, se crearon nuevos jugadores, se crearon nuevos jugadores, caso Austral Construcciones, empresarios chiquitos que tenían electroingeniería con Ferreira. Robela Carranza, por ejemplo, que es el Lázaro Báez de los Rodríguez A, que nacionaliza su pequeña empresa de San Luis. Y tenía un lazo con José López, ¿no? Y que aparece también en los Panama Papers, que aparece con José López, que aparece también ganando alguna licitación acá en la Ciudad de Buenos Aires con un Metrobús. Era otra cosa. El kirchnerismo fue astronómico. Es una dimensión única de corrupción en la obra pública, porque la obra pública fue la caja política. Como la CIDE fue la caja política en el menemismo, la obra pública fue la caja política para hacer política justamente en el kirchnerismo. A mí me gusta decir que cada gestión tiene una impronta, no son etapas distintas de la política, de los negocios, de lo que sea. En tu libro vos decís de los 90 Kirchner y de Cristina Macri. ¿Vos analizaste la estructura de obra pública en esta gestión también? La ciudad de Buenos Aires y encontramos algunas, porque también ahí el gran colaborador fue Juan Parrilla de Infobae y Alicia Panero, pero lo que encontramos es que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que aparece son estas famosas consultorías. Por ejemplo, para alguna obra, tipo Metrobús, aparece una consultoría sin ningún tipo de experiencia que se lleva 5 o 6 millones de pesos. No tiene una razón lógica esas consultorías y además es una manera de evitar las licitaciones. En comparación con lo del kirchnerismo, es la nada misma. Pero hay algunos puntos oscuros en la obra pública que todavía hay que estar atentos, porque además este gobierno prometió modificar la ley de obra pública, prometió modificar algunas cosas que lo fue estirando en el tiempo y todavía no lo hizo. Y además que en algunos socios, en algunos negocios eran socios. Calcaterra era socio de Lázaro Báez en muchísimos. Y por eso se presentó a declarar, ¿no? Como arrepentido. Así es. ¿Te puedes quedar un rato más? Vamos a Miami a ver cómo se reactivó, ¿no? La causa de Antonini Wilson, lo contamos ayer. Claro, se reactivó acá y allá está Marcos Álvarez buscando a Antonini, que estaba de vacaciones y que hoy volvía a su casa. No sé si Marcos lo encontró. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Luciana, hola Nicolás. Bueno, lamentablemente no lo encontramos. Hoy es el último día de vacaciones aquí en los Estados Unidos porque ya el lunes empiezan las clases. Así que lo que se había previsto era que hoy volviera aquí a su casa, que como ya les expliqué anoche, es en el Ocean Club, este complejo privado de lujo con playas privadas en el que vive desde el año 2002 Guido Alejandro Antonini Wilson. Y quiero contarles que los bombazos de los que ustedes hablaban con Lorena y que se van sucediendo en los tribunales día a día, de alguna manera también están repercutiendo aquí en Miami. Y por lo que hemos podido saber, Antonini Wilson está por lo menos al pendiente de lo que está sucediendo allí a través de Todo Noticias. Y es posible que en este momento también nos esté mirando. Y entonces estaría bueno saber si en algún momento él tiene previsto hablar, declarar, porque, como ustedes lo decían, la reactivación de la causa nuevamente lo pone en foco. Si ustedes tienen tiempo, podemos hacer para que la gente recuerde más o menos lo que fue la línea del tiempo de ese vuelo que llegó el 4 de agosto. Luciana, Nicolás, ustedes me dicen. Sí, cómo no. Bueno, les comento. El 2 de agosto de 2007, Antonini Wilson llegó a Caracas. Al día siguiente, el 3 de agosto de 2007... tuvo un almuerzo con la secretaria de Claudio Uberti, también con Uberti, en el que la secretaria de Uberti, Victoria Beresiuk, le recomendó tratar de hablar con Uberti porque había una licitación para el gasoducto que planeaba hacer Chávez para pasar gas de Venezuela a la Argentina a través de Brasil. Y como Antonini Wilson se presentaba como un broker que ofrecía implementos para la explotación del petróleo y del gas, le pareció que estaba bien que él pudiera participar. Y entonces allí fue cuando le dice que quedaba una plaza en el Cessna Citation X750, que esa misma noche, a las 9, salió desde un hangar de PDVSA con rumbo a Aeroparque. Ese mismo avión, que llegó en la madrugada del sábado 4 de agosto del 2007, llevaba 8 pasajeros, como ustedes saben, Antonini Wilson, Uberti, Victoria Beresiuk, y también llevaba a algunos directivos de PDVSA. Básicamente,
Uy, lo estamos perdiendo. Se perdió el móvil, nos estaba contando un poco la cronología del caso que terminó de reactivarse, ¿no? Con la declaración de el segundo chofer, ¿no? Sí, con lo de Uberti, que pidieron copia de esa declaración. Y el segundo chofer que encontró Rodrigo Alegre y que dijo que habían pasado tal vez 4 millones de dólares más por ese escáner, que no escaneó nada. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, recuperamos la comunicación con Juan José Benítez del Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo el Programa Nacional de Protección de Testigos, en el que acaba de entrar José López, que permanece detenido, claramente, pero va a cambiar sus condiciones de detención. Él nos va a explicar bien cuáles son las opciones y a dónde va a ir José López. Sí, seguimos hablando con Luis Gasulla, autor de El negocio político de la obra pública, de la patria contratista Menem, de los 90 a Kirchner y de CFK a Macri. Ya volvemos. Seguimos hasta las 10 y media, yo no porque tengo radio, la noticia deseada en Mitre de 11 a 12. Aprovechan. Pero me quedaría, pero no puedo. Está en línea de vuelta comunicación y le perdimos disculpas a Juan José Benítez, que es director del programa de protección de testigos. Se interrumpió. Lo interrumpimos porque entrevistamos al fiscal del caso Tornelli. Benítez. ¿Cómo andan? Perdón por lo anterior. No, no hay problema. Nos estaba contando, bueno, cómo entra López al programa de protección de testigos, porque él está preso, ¿no? López está detenido a disposición del Tribunal Oral Federal 1, con lo cual, bueno, ahora estamos en una etapa de admisión provisoria en la cual se inician los procesos de evaluación respecto de los riesgos que eventualmente pueda llegar a tener a partir de los datos que habría aportado a la investigación. Sí. Datos sensibles por lo que habría manifestado el doctor Stornelli y que además hay un contraste bastante interesante entre lo que fue su declaración en la audiencia del juicio oral la semana pasada, en la cual refería no poder brindar ninguna información con lo que habría brindado ahora ante el doctor Stornelli y el doctor Rivolo en el marco de esta causa. Así que se inicia esa evaluación en base a lo que nos diga en una entrevista personal que se tiene con él y lo que nos aporte obviamente tanto el fiscal como el juez de información sensible para que nosotros evaluemos. Y luego se inicia una etapa de evaluación de la adaptabilidad a las medidas que se dispongan por parte del programa. Estando detenido, obviamente que las medidas son completamente distintas a si estuviera en libertad. Y son mucho más complejas las medidas a adoptar y es mucho más complejo el sistema de protección con una persona detenida. Es que eso era una de las dudas, sobre todo por las que le habíamos llamado, porque eso nos resulta más inédito para usted, seguramente no, pero en principio él va a permanecer en una cárcel que no es la que estaba, pero va a ir a otra cárcel, o existen lugares de detención que no son cárceles de servicio penitenciario que se utilizan para estas situaciones de protección de testigos. Entiendo la pregunta, pero claramente no te puedo facilitar esta información porque podría comprometer la seguridad de López y, uh-huh. y del resto de las personas que están bajo el mismo sistema. Argentina es de los pocos países en el mundo que ofrece protección a imputados privados de libertad y esto lo pudimos desarrollar gracias al trabajo que desplegamos en los últimos 2 años, al apoyo que recibimos de la red de Europol, que nos ayudó con capacitación para poder llevar adelante estas mejoras y esta profesionalización del programa, que evidentemente brinda las garantías suficientes, que es uno de los motivos por los cuales estamos encontrando tanto crecimiento en nuestro volumen de trabajo diario a partir de las garantías en la seguridad que se ofrece a las personas que desean colaborar con la Administración Benítez, de Justicia. Sí. ¿Qué pasa con la mujer de López y con la familia puntualmente de López? ¿Se reciben protección? Tendremos que ver si se requiere la protección de ellos y a partir de ello los entrevistaremos, obviamente, y evaluaremos la voluntad que tengan de someterse a las medidas de seguridad que tengan que diseñarse. El programa es voluntario, con lo cual, a partir de la voluntad expresada, nosotros disponemos los dispositivos de seguridad y si si los quieren respetar, serán y continuarán dentro del programa, y si no los quieren respetar o no están dispuestos a someterse a esa medida de seguridad, permanecerán con otro tipo de medidas de seguridad distintas a las que ofrece el programa.
Ahora, Benítez, durante estos momentos, estos días, no sé cuánto tiempo es el que lleva este trámite que usted dice de admisión, de entrevistas, de revisión de cuál es el destino, el lugar o las condiciones óptimas para la, digamos, para el alojamiento de José López. No le digo el lugar físico, pero ¿qué pasa con él? Digamos, nosotros hasta donde sabíamos estaba en tribunales en el despacho de su defensor. Digamos, ¿a dónde, mientras esto sucede, cuánto tiempo pasa hasta que se le encuentra un lugar definitivo y dónde está López en ese intermedio? Bueno, a ver, López está detenido a disposición de un tribunal oral federal. El presidente de ese tribunal oral federal es el que dispondrá en definitiva o autorizará el traslado de López al lugar que se considere más apropiado para poder garantizar su integridad física. No te puedo revelar los lugares posibles donde pueda llegar a estar alojado, porque de nuevo podemos comprometer la integridad física de él, y justamente nuestra misión es protegerlo. ¿Corre riesgo para ustedes la vida de López? Nos ha requerido protección el juez y el fiscal y los fiscales de la causa, y evidentemente las expresiones que él ha manifestado son de temor, con lo cual tenemos que evaluar cuáles son las fuentes de peligro que tiene y brindar la protección suficiente para poder neutralizarlo. Muchísimas gracias, Benítez, y le volvemos a pedir disculpas por la desprolijidad de antes. No, está bien. Era una nota importante para ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¿Vamos a la pausa? Ya venimos. Dale. Acá estamos de vuelta. Con Mercurio y Nicolás se fue a la raíz, nos estamos hasta las 10:30. Estamos hablando una tanda con Luis Gasulla sobre qué pudo haber dicho José López hoy al fiscal Estornelli. Y vos, Luis, decías, si habla, conoce mucho sobre intendentes y gobernadores, porque era el secretario de Obras Públicas durante 12 años, ¿no? Tres gestiones. Y que empezó a tener mucho más poder después de la muerte de Néstor Kirchner. De hecho, también generaba algún celo con Julio De Vido, porque era más cercano a Cristina. Él se enfrenta, ¿se acuerdan?, con Sergio Joclender, el día que Joclender le tira un cafecillo por la cabeza, por la pelea por los fondos. José López iba con los cuentos de que Joclender se estaba quedando con plata de sueños compartidos con Cristina. Cristina le decía a Eve Bonafini, Eve Bonafini se lo saca de encima a Joclender. Y conocía intendentes, gobernadores, en los que se hicieron muchísimos negocios con las viviendas sociales, y por eso es muy seguro que tiemblan varios intendentes, sobre todo del Partido de la Costa, del conurbano y del norte argentino. Mucha gente con miedo está generando esta... Con todos los que están hablando. Investigación. Hoy, hace un rato nomás, habló el fiscal del caso, el fiscal Carlos Estornelli, en otro día clave para esta causa. Se arrepintieron. Ernesto Clarence, un hombre... lo decía recién Luis. Un hombre totalmente estratégico en la recaudación y administración de ese dinero negro recaudado por el kirchnerismo, y José López. Vamos a escucharlo. Dale. Sigue detenido por algunas cuestiones que él manifestó. Se habló con las autoridades del Ministerio de Justicia para evaluar el tema de su lugar de su lugar de alojamiento. Se hizo presente en la Fiscalía también el doctor Michelini, el presidente del Tribunal Oral, donde está siendo juzgado y a cuya disposición está detenido, y él ha dado las instrucciones pertinentes. La cuestión es que reúne los requisitos de la ley a juicio del Ministerio Público. Por eso firmamos el acuerdo con el doctor Rívolo y con José López. Bueno, obviamente esto va a ser presentado en el expediente y demás. No implica en este momento ningún tema que pueda tener que ver con excarcelaciones o libertades o cosas de este tipo. Bueno, seguimos con la información. Está Nuria González Rouco con más datos. Nuria, buenas noches. Hola, Franco, buenas noches. Sí, aquí en Comodoro Py estamos todos a la expectativa del momento de la salida de José López. Si bien, como ustedes estaban repasando el testimonio del fiscal Estornelli, no se sabe y tampoco se va a decir, no se va a dar a conocer a dónde va a ir alojado José López. Aquí en las puertas de tribunales en Comodoro Py todavía hay algunas camionetitas del servicio penitenciario. Hay una justamente atrás de la que ustedes están viendo ahora en pantalla, una negra oscura que es del grupo de los Lobos, de este grupo especial para protección. Y también siguen esas dos lucecitas prendidas que son
las únicas en todo el edificio de tribunales de Comodoro Py, la parte de la Defensoría y también donde está el juez del TOF 1, que es quien lo tiene detenido a José López. Así que aquí esta es la situación, ¿no? Tenemos más expectativas nosotros que el movimiento que hay aquí en la zona de estacionamiento, principalmente donde en la puerta de la alcaldía recién hace algunos minutos vimos salir algunos detenidos que habían venido por otras causas, ¿no? Hubo un movimiento más temprano, pero ahora solamente aquí en la puerta se ven estas tres camionetas del servicio penitenciario, mejor dicho, dos del servicio penitenciario y una de este grupo especial, y esas lucecitas en el quinto y el sexto piso prendidas, y eso es todo el movimiento que hay a esta hora en Comodoro Py. Estamos ya casi a las 10:30 de la noche de un viernes, que no es usual, ¿no?, ver este movimiento en Comodoro Py, todavía algunas luces prendidas, pero bueno, esta es la situación, todavía esperando entonces la salida de José López de aquí de Comodoro Py. Gracias, Nuria, hasta luego, buenas noches. Y nos vamos. Sí, finalmente, qué intenso para ser viernes lo de hoy, ¿no? Sí, realmente, como el viernes pasado. Pero mucho todo. Nos podemos ir con la milonga. La milonga del arrepentido que grabó Pablo Granados. Así es, por lo menos bailando. Buen fin de semana. Chao, hasta el lunes. Yo tengo mala memoria, por eso desde chiquito llevo todo anotadito en este cuaderno gloria. Una a una las historias de mis tiempos de chofer. Llevé guitas por doquier, a lo largo y a lo ancho, y yo viviendo en un rancho, solito con mi mujer. La fui juntando con ansias de vengarme hasta las bolas. No me tiraron ni un dólar ni para tomarme un gancia. Y valga la redundancia, contarla como es debido, porque estoy arrepentido. Salió bastante barata esta historia de la plata que canto desde aquí escondido. Llevé bolsos como un flete en tantos viajes a la quinta. Me tuve que comprar tinta, se me borraba el ojete. Entonces me hice alcahuete y fumándome un parisien anoté con silvapen los que estaban en la joda y se las repartieron todas, no me tiraron ni un cien. Y como me arrepentí, le conté todo a Stornelli. Me tomé una caña legui y me fui a Comodoro Py. Y muy seguro de mí, pregunté por el fiscal. Y como ando de guita mal, vendí los derechos a Ortega para la tercera entrega de la serie El Marginal. Mi guitarra, que es mi hermana, me acompaña en su yajido. Milonga el arrepentido para no caer en cana. Entras hoy, salís mañana. Son tantos que por ahí me pierdo, ni perezoso ni lerdo. Voy a alinear a estos tipos como si fuese un equipo de deporte en el recuerdo. En el arco ataja Neira, Calcatel ya va de dos. Y aunque no se arrepintió, de cuatro pongo a Ferreira. Glassman por la banda izquierda, de tres Sánchez Caballero. Zabaleta de zaguero, Wagner y Lawson por el centro. Y Uberti donde esté contento, él se arrepintió primero. Me quedó el Rogio colgado, que va de segundo arquero.